Social Emotional Learning Through Conscious Discipline, grades 3 to 5, episode 5. These presenters are not endorsed by Conscious Discipline as trainers. We are simply sharing practices we find helpful in our schools and free resources Conscious Discipline provides for the betterment of all. Please visit www.consciousdiscipline.com for more information and materials. Let's get started. This episode will air next in Spanish. Este episodio se transmitirá en español a continuación. Every episode will follow the same pattern to support safety through predictability. First, introduction, followed by story time and a question to think about. Next, find your safekeeper for a connection activity. And finally, we'll close with a wish well. Let's breathe. Welcome. We're so glad you're here. Let's balloon breathe. Stand or sit up nice and tall. Put your hands on top of your head. Breathe in deeply and raise your hands up over your head like your air is filling up a big balloon. Let the air out as you drop your hands back down to your head. Try 2 more times. Breathe in to fill up your balloon. Let the air back out. Last time, breathe in and let the air back out. Schubert's Helpful Day, written by Dr. Becky Bailey, illustrated by James Herkash. Hooray, hooray, I'm on my way. Hooray, hooray, I'll be helpful today. Schubert sings as he holds the door open for his sister Sophie. Off to school they go. At school, Lucinda the ladybug slams her backpack on the floor and kicks her foot at Etta. Etta the earthworm ducks just in time. She looks surprised and hurt. Mrs. Bookbinder says in a soothing voice, "That was scary, Etta. What could you do to help Lucinda learn another way to treat you?" Etta answers, "I can use my big voice." Etta looks at Lucinda and says, "I don't like it when you kick at me. It's scary." "That is very helpful, Etta," responds Mrs. Bookbinder. Then she turns her attention to the class and says, "Lucinda seems to feel very upset this morning. How can we help her?" Benny the Beetle holds up a wand with a star on it and says, "We could be stars." The class knows the wand is a signal for everyone to stop, take a deep breath in through the nose, and relax by letting the air out slowly through the mouth. Benny, you led the class in slow breathing. The calmness in the classroom can help Lucinda feel calm too. That is very helpful, Mrs. Bookbinder says. Crenshaw the Cricket begins to sing a song the class had written. "We wish you well, we wish you well. All through the day today, we wish you well." Mrs. Bookbinder tells Crenshaw, "That is also very helpful." Angelina, one of the 3 aunt triplets, picks up the We Care class bag. She walks over to Lucinda and asks, "Will any of these help?" Lucinda looks in the bag. She sees a teddy bear, a bottle of lotion, a Band-Aid, and a soft ball for squeezing. Lucinda chooses the bear and gives it a big hug. Lucinda's body relaxes,
and she lets out a big sigh. Mrs. Bookbinder can see it is now time to teach Lucinda other ways to handle angry feelings and solve her problems. Mrs. Bookbinder begins, "Lucinda, you came into the classroom and threw your backpack like this. You kicked your foot at Etta just like this. Then you scrunched up your face all tight like this. You seemed angry. Something scary must have happened." "Someone on the school bus tore my picture. It's a picture of me and my mommy," Lucinda says softly. In a soft, questioning voice, Mrs. Bookbinder asks, "Someone on the bus tore your picture, and you didn't know the words to let them know you felt angry?" Lucinda moves her feet slowly and mumbles, "No." "You wanted us to know how angry you felt, so you threw down your backpack and kicked at Etta," reminds Mrs. Bookbinder. Mrs. Bookbinder continues teaching Lucinda by saying firmly, "You may not kick your friends. Kicking is hurtful. When you feel angry, you could say, 'I feel angry. Someone tore my picture.' Say it now for practice." With a tear in her eye, Lucinda says, "I feel angry. My picture is broken." "Here you go," say the aunt sisters Angie, Angela, and Angelina. "We have tape. We can fix it." They all work together to patch up Lucinda's picture. Mrs. Bookbinder notices the kindness of the triplets. She describes it by saying, "You got tape and worked together to fix Lucinda's picture. Now she can share it with her friends." That was helpful. Benny says, "Yeah, because we're here to help each other. It's our job to keep the classroom safe. To do our job, we must be helpful." Benny looks to Schubert and says, "Right, Schubert?" With that, Schubert begins to sing his song once again. "Hooray, hooray, I'm on my way. Hooray, hooray, I'll be helpful today." The class joins Schubert and they all sing together. "Hooray, hooray, we're on our way. Hooray, hooray, we'll be helpful today." Schubert's classmates were helpful when Etta was having a hard time. They helped her to take deep star breaths. They wished her well. They offered her a stuffed animal to hug. How can you be helpful when someone is having a hard time where you live? Think about ideas and ways to be helpful at home. How can you be helpful to others who are having a hard time? Think about ways to be helpful to those who might not live with you. Go find a trusted adult or someone who's a safekeeper where you are. Now stand up face to face and look at each other. You're going to play a brain break game together. This could be really fun to play again and try to go as fast as you can. Let's try together and go a little bit slow. So shake your right hand, 5, 4, 3, 2, 1. High five your partner on one. Now shake your left hand. 5, 4, 3, 2, 1, high five. Now shake your right foot. 5, 4, 3, 2, 1, tap right foot to right foot. Now shake your left foot. 5, 4, 3, 2, 1, tap left foot to left foot. All right, now we'll go again, but we're going to start at 4. 4, 3, 2, 1, high five. 4, 3, 2, 1, high five. 4, 3, 2, 1, high five. 4, 3, 2, 1, high five.
Now start at three. Three, two, one. Three, two, one. Three, two, one. Three, two, one. Now start at two. Two, one. Two, one. Two, one. Two, one. All right, four high fives. One, 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 one. Way to go. We've come to the end of our time together, and we'd like to wish well. So put your hands over your heart, take a deep breath in, pause and picture something precious in your mind. Breathe out while opening your arms and send those precious, loving thoughts out to the person you're wishing well or just out to the universe. And say with me, I wish you well. For more information on social emotional supports, please visit our BCPS website, scs.bcps.org/departments/social_emotional_support. We'll see you next time, and don't forget to invite your safekeeper to join us. El aprendizaje social y emocional para la disciplina consciente, grado 3 hasta grado 5, episodio 5. Estas presentadoras no están endosadas por la disciplina consciente como entrenadoras. Simplemente estamos compartiendo las prácticas útiles de nuestras escuelas y los recursos gratuitos que la disciplina consciente provee para el mejoramiento de todos. Por favor, visite www.consciousdiscipline.com para más información y materiales. Introducción. Empecemos. Cada episodio seguirá el mismo orden para promover la seguridad a través de la consistencia. Primero, haremos nuestra introducción. Segundo, haremos nuestra hora de cuentos. Tercero, preguntaremos preguntas de pensar. Cuarto, completaremos nuestro ritual de seguridad para conectarnos. Y quinto, terminaremos con nuestros buenos deseos. Introducción. Respiremos. Bienvenidos, nos alegra que tú estés aquí. Primero, ponte de pie o mantente sentado alto y derecho. Ahora, pone tus manos encima de tu cabeza. Luego, respira profundamente y alza tus manos sobre tu cabeza como que tu aire está llenando un globo grande. Deja salir el aire a la vez que bajas tus manos de regreso a tu cabeza. Ahora, hazlo dos veces más. Schubert brinda su ayuda por doctora Becky A. Bailey, ilustrado por James Hercock. Schubert brinda su ayuda. Este libro está dedicado a la clase de primer grado de la señora Payden y a los maestros de todas partes que dan lo mejor de sí para lograr que este mundo sea un lugar más amable para vivir. Viva, viva, me voy con alegría. Viva, viva, seré amable todo el día. Schubert cantaba mientras le abría la puerta a su hermana Sophie. Iban de camino a la escuela. En la escuela, Lucinda tiró su mochila contra el suelo y le dio una patada a Eta. Eta, la gusanita de tierra, se agachó justo a tiempo. Entonces observó a Lucinda, muy sorprendida y dolida. «Eso te asustó, Eta», dijo la señorita Bookbinder con voz dulce. ¿Podrías ayudar a Lucinda a que aprenda otra manera de tratarte? Puedo hablarle con mi gran voz, contestó Eta. Eta miró a Lucinda y le dijo, no me gusta que me patees. Eso me asusta.
Eso fue de gran ayuda, Eta, dijo la señorita Bookbinder. Luego dirigió su atención a la clase y dijo, Lucinda parece muy enojada hoy. ¿Cómo podemos ayudarla? El escarabajo Benny levantó la varita mágica que tenía una estrella encima y dijo, podemos convertirnos en una star. La clase sabía que la varita era una señal para decir, sonríe, toma un respiro profundo, anímate, reléjate. Benny ha rogado que la clase se tranquilice. Esa tranquilidad ha ayudado a que Lucinda se sienta más tranquila. Eso fue de gran ayuda, dijo la señorita Bookbinder. El grillo Crenshaw comenzó a cantar la canción que habían escrito todos. Te deseamos lo mejor, te deseamos lo mejor. Durante todo el día de hoy, te deseamos lo mejor. Eso también fue de gran ayuda, le dijo la señorita Bookbinder a Crenshaw. Angelina, una de las tres hormigas trillizas, tomó el bozo, no se importa. Caminó hacia Lucinda y le preguntó, ¿te ayudaría algo de esto? Lucinda miró dentro del bozo. Vio un osito de peluche, una loción, una cuerita y una pelotita blanda para apretar. Lucinda eligió el osito y le dio un gran abrazo. El cuerpo de Lucinda se relajó y ella dejó escapar un gran suspiro. La señorita Bookbinder notó que era hora de enseñarle a Lucinda otras maneras de manejar sus sentimientos de ira y resolver sus problemas. Lucinda, entraste al salón y tiraste tu mochila así, comenzó a decir la señorita Bookbinder. Le diste una patada a Eta así. Luego estrujaste toda tu cara así. Parecías muy enojada. Algo espantoso debe haberte ocurrido. Alguien en el autobús escolar rascó mi foto. Es una foto donde estoy yo con mi mamá, dijo Lucinda dulcemente. Con voz suave e indagadora, la señorita Bookbinder preguntó, ¿alguien en el autobús rascó tu foto y no supiste qué palabras usar para decirle que estabas enojada? No, dijo Lucinda bien bajito y moviendo lentamente sus pies. Tú querías que nosotras supiéramos cuán enojada estabas y por eso tiraste tu mochila y pateaste a Eta, le recordó la señorita Bookbinder. La señorita Bookbinder siguió dándole una lección a Lucinda, diciéndole con firmeza, no debes patear a tus amigos. Eso lástima. Cuando tú te sientas enojado, debes decir, me siento enojada. Alguien rascó mi foto. Dilo ahora para practicar. Estoy enojada. Mi foto está rota, dijo Lucinda, dejando asomar una lágrima. Aquí tienes, dijeron las tres hormigas, las hermanas hormigas, Angie, Ángela y Angelina. Tenemos cinta adhesiva. Podemos arreglarla. Entre las tres repararon la foto de Lucinda. La señorita Bookbinder notó la amabilidad de las trillizas. Ella la describió diciendo, trajeron cinta adhesiva y trabajaron juntas para arreglar la foto de Lucinda. Ahora ella puede compartirla con sus amigos. Eso fue gran ayuda. Sí, dijo Benny. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Es nuestra tarea mantener la clase en orden. Para cumplir con nuestra tarea, debemos ser amables. Benny miró a Schubert y añadió, ¿verdad que sí, Schubert?
Y con esto, Schubert comenzó a cantar su canción en una vez más. Viva, viva, me voy con alegría. Viva, viva, ayudaré todo el día. La clase se unió a Schubert y cantaron todos juntos. Viva, viva, nos vamos con alegría. Viva, viva, ayudaremos todo el día. Preguntas para pensar. Schubert brinda su ayuda. Los compañeros de clase de Schubert ayudaron a Eta cuando ella estaba teniendo un tiempo difícil. Le ayudaron a tomar respiraciones de star o estrella y también le desearon lo mejor. También le ofrecieron su peluche para poder abrazar. ¿Cómo puedes ayudar a alguien en tu casa cuando estén teniendo un tiempo difícil? Piensa en ideas y maneras de cómo puedes ayudarles en la casa. ¿Cómo puedes ayudar a los demás cuando estén teniendo un tiempo difícil? Piensa en maneras en que puedes ayudar a otras personas que no viven en casa contigo. Busca tu persona segura. Rápidamente busca a un adulto o una persona segura donde estés para hacer este ritual de seguridad. Les daré 3 segundos para buscar su persona. Vayan. ¿Listos? Bueno, pónganse de pie y párense cara a cara mirándose a los ojos. Van a jugar el juego de rompecerebra juntos. Puede ser divertido al jugarlo otra vez y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Para jugar el juego rompecerebro, primero vas a menear la mano derecha y contar 5, 4, 3, 2, y en 1 le darás 5 a tu persona segura. Ahora vas a menear la mano izquierda y contar 5, 4, 3, 2, y en 1 le darás 5 a tu persona segura. Ahora vas a menear el pie derecho y contar 5, 4, 3, 2, y en 1 tocar tu pie con el de tu persona segura. Ahora van a menear el pie izquierdo y contar 5, 4, 3, 2, y en 1 tocar tu pie con el de tu persona segura. Lo van a continuar a hacer en la misma manera mientras cuentan regresivo. Entonces, primero es menear la mano derecha y contar 4, 3, 2, y en 1 darse 5 a tu persona segura. Menear la mano izquierda y contar 4, 3, 2, 1 y darse 5 con tu persona segura. Menear el pie derecho y 4, 3, 2, 1. Tocar tu pie con el de tu persona segura. Menear el pie izquierdo, contar 4, 3, 2, 1 y tocar tu pie con el de tu persona segura. Y van a continuar la misma forma. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y luego 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y para terminar, 1, 1, 1, 1. Buen deseo. Ahora haremos nuestro ritual de buen deseo. Primero vas a tomar tus manos y cubrir tu corazón. Inhala profundamente. Pausa y en tu mente dibuja algo que es precioso para ti. Exhala a la misma vez que abres tus brazos y envía todos tus pensamientos preciosos y amorosos a la persona que le estás deseando lo mejor. Para más información sobre apoyos sociales y emocionales, por favor visite nuestra página de web de BCPS usando el enlace mostrado en la pantalla. Nos vemos la próxima vez y no te olvides de invitar a tu persona segura para unirse con nosotros. ¡Adiós!